En este video abordaremos la habilidad de analizar e interpretar. Esta habilidad está compuesta de dos partes. La primera de ellas la hemos trabajado anteriormente. La segunda, en cambio, se nos aparece por primera vez en este video, cuyo objetivo es identificar preguntas en las que estas dos habilidades funcionen juntas. Analizar es descomponer algo en los elementos que lo constituyen. En cambio, interpretar es asignar un valor o sentido a un texto, fragmento de texto, situación comunicativa, etc. Si juntamos estos dos elementos, podemos decir lo siguiente. La habilidad de analizar e interpretar consiste en descomponer un texto en sus partes constituyentes para darle un sentido en relación a la totalidad del texto. Tratemos de decirlo ahora más simple. Tenemos un texto, lo leemos y reconocemos los elementos que la pregunta nos pide. Como ya lo sabemos, eso es analizar. Pero ahora, a estos elementos les tenemos que asignar una función en relación al texto completo, o sea, la función que cumple el elemento que aislamos si se mira junto a todos los otros. Esta habilidad se nos va a aparecer en distintas partes de la prueba. Tal vez resulte más simple empezar explicándola de forma práctica en la sección de vocabulario contextual, pues para cada una de ellas, analizar e interpretar será la habilidad a evaluar. Emplearemos un ejemplo extraído de un facsímil de PSU Educar Chile. El purista del lenguaje suele no gustar de la poesía. El tipo de libro que más frecuenta y disfruta es el diccionario. A pesar de las apariencias, no ama con buen amor su lengua. Sus cuidados para con ella son de amor torcido, cuidados neuróticos. Y no podría ser de otro modo, ya que no la conoce en su intimidad. Cuando, de tanto verla solamente en diccionarios y gramáticas, se imagina que la tiene ya conocida. He aquí que ella, indócil y brava, le sale con su domingo 7 y lo deja desconcertado. La palabra torcido podría ser reemplazada por A, doblado, B, enfermizo, C, chueco, D, extraño, E, fracturado. Como vemos, acá tenemos que asumir la palabra torcido como una parte dentro del todo que es el texto mayor que conforma. Al analizarla en la oración en la que aparece, vamos a poder establecer la función que cumple, adjetiva al sustantivo amor. Este amor es el que siente el purista del lenguaje hacia la lengua, un amor que no se compromete con ella, no entra en una intimidad con ella, en el uso que podríamos encontrar, por ejemplo, en la poesía. Tal vez en otro contexto, las palabras doblado, extraño o fracturado podrían tener sentido, por ejemplo, si habláramos de un brazo torcido. Pero en relación al contexto general, sabemos que la palabra torcido nos habla de un amor que es caracterizado como neurótico, por no poder entrar en intimidad con la lengua. El adjetivo que mejor lo reemplaza es enfermizo. Al hacer esa reflexión, estamos asignándole un valor de sentido a esta palabra. Estamos interpretando. Veamos cómo se cumple la caracterización que hicimos de la habilidad. Primero, analizamos la palabra subrayada torcido. Vimos qué función cumplía en su contexto y cómo eso se relacionaba con el sentido que proponía la totalidad del texto, es decir, la caracterización de sujeto que he denominado como purista de la lengua. Este análisis nos da luces sobre la función de la palabra subrayada y nos permite cumplir con la segunda parte de la habilidad, interpretar, asignar un sentido. Al escoger la alternativa correcta, estamos demostrando que la interpretación que hacemos es adecuada con respecto al fragmento. No es una temeridad afirmar que la poesía ha sido el arte mayor de Chile y que su abrupta aparición constituye uno de los elementos más sorprendentes de la escritura del siglo XX. Como suele suceder con la historia de las poesías nacionales poderosas, ella no surgió como resultado de un desarrollo calmo y continuo, sino que al contrario, a través de verdaderos terremotos, de cataclismos que ponen en cuestión todo lo anterior. Así, en un lapso no mayor de 15 años, en la primera mitad del recién siglo pasado, y sin que nada las hiciesen presagiar,
aparecieron obras tan rotundas como las de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Roca y Pablo Neruda. Cada una de ellas realiza un gesto de radicalidad extrema, levantar poéticas totales, nuevas, llevadas hasta el límite de sus consecuencias, donde el mundo parece ser refundado permanentemente. En los 50, otra escritura radical, la antipoesía de Nicanor Parra, junto con plantearse la antítesis de las formas anteriores, reformula con un proyecto igualmente extremo el itinerario de lo hasta entonces leído. La frase, el mundo parece ser refundado permanentemente, se refiere a la cualidad específica de la poesía de la primera mitad del siglo XX, b, el sentido rupturista de la poesía del siglo XX, c, la característica regular de la obra de los autores mencionados, d, el sentido dialéctico de la poesía chilena contemporánea, o e, a la abrupta aparición de la poesía en el territorio nacional. Aunque parezca distinto, aquí el procedimiento es el mismo. Tenemos que otorgarle una función al fragmento que aparece en cursivas en relación a la totalidad del texto. El que sepamos reconocer la alternativa correcta va a estar expresando que supimos analizar el texto, darle un lugar a ese fragmento y otorgarle un sentido, o sea, interpretar de forma correcta. Al analizar, vemos que la oración, en su contexto, aparece referida a modo de explicación de una frase anterior. Entre comillas, cada una de ellas, de las obras de estos poetas, realiza un gesto de radicalidad extrema. Cierra comillas. Refundar permanentemente el mundo, entonces, es algo que hacen las obras de Mistral, Huidobro, de Roca y Neruda. La interpretación correcta, pues, es la que obtenemos en la alternativa C. Refundar el mundo es el gesto radical que llevan a cabo estas obras poéticas. A continuación, nuestro cuadro de síntesis. 1. La habilidad de analizar e interpretar, como su nombre nos lo indica, agrupa dos procedimientos diferentes. El análisis, es decir, la descomposición de un todo en sus elementos, y la interpretación, que es asignar un sentido. 2. En este caso, el sentido se le asigna a un elemento específico del texto que podremos reconocer mediante el análisis y la orientación que la misma pregunta nos plantee. Y 3. El ejemplo más habitual que podremos encontrar son las preguntas de vocabulario contextual.